Del golf, para este Hablemos de Golf 8, hoy con un invitado, con Ale Tosti, Alejandro Tosti. Vamos a estar hablando seguramente largo y tendido hasta que nos dé el tiempo esta horita de golf, este Hablemos de Golf 8 ya, 8. Hola Gonzalo, hola Chiabaza, ahí Agostina Tosti, Ale Tosti ahí que se empieza a sumar. Lo voy a ir sumando ya a la charla al querido Ale. Ya se empieza a sumar mucha gente de arranque, Claudio Polón, Jorge. A ver, ahí está el querido Ale, ahí apareció. ¿Me escuchás, Ale? ¿Cómo te va? Todo bien, ¿se escucha bien? Yo te recibo perfecto, ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, todo bien, la primera vez. Bueno, está Patricia, la mamá, escuchando al nene. Ale, bienvenido, Hablemos de Golf. Mirá, los martes, con esto de este momento raro que estamos viviendo todos, empezamos con la idea de charlar una hora los martes con amigos, con gente del golf, con gente que nos puede enseñar. Habíamos hablado, bueno, por suerte hoy estamos, pudimos coordinar para tenerte acá. Obviamente en la lista sos uno de los invitados principales, porque gran carrera, tantas cosas para enseñar, tantas cosas para contar, tu vida en Estados Unidos, así que en nombre de la federación, hoy hablaba con Luis Causino, el presidente, y nos cruzamos un par de mensajes, y dije, che, qué bueno que está Ale, así que bueno, también de alguna manera te traigo el saludo del presidente de la federación, y personal, recibirte acá en este living, en el living imaginario, para que hablemos un poquito de golf. Así que gracias, Ale, por este tiempo. No, para mí es un placer. Sé que me pediste hace mucho tiempo, pero bueno, estaba ahí un poco complicado con el final del semestre. Y cuando me pediste, yo te dije, en mayo estoy tranquilo. Así que te pedí el favor ese y bueno, acá estamos, finalmente. Y buenísimo, buenísimo, porque queríamos hablar con vos y precisamente, bueno, mientras ahí vemos que se suma... Paduan, que dice que estás gordo, no sé por qué dice eso. Le mandamos un beso a Valen Rossi, que también se enganchó, y a siempre a Valen ya la tuvimos en uno de los martes de golf. Bueno, Ale, primero contame cómo estás. ¿Estás acá en Estados Unidos ahora? Sí, acá en Estados Unidos. Pensé que iba a estar compitiendo a esta época del año, pero bueno, cambiaron todos los planes y bueno, acá aprovechando para estudiar y poder terminar la carrera universitaria que había empezado en 2015. Vamos a contar a la gente, ¿hace cuántos años estás en Estados Unidos? ¿Qué carrera elegiste? ¿Estás en los Gators, en Miami? ¿Cuál es allá? ¿Son la misma hora o hay una hora diferente? Acá son las 6:30, una hora menos. ¿Una hora? ¿Estás en? ¿En qué parte estás? Estoy en Gainesville, Florida. Queda aproximadamente a 2 horas al norte de Orlando. Bien, bien. O sea, hay una hora, 6:30 de la tarde. O sea que, ¿y el clima ya ahora cómo está el día? ¿Cómo es estos días? ¿Qué temperatura? Ahora este día todavía va a haber 2 horas más de sol, por lo menos, porque estamos ya entrando en la etapa de verano. Y bueno, calor tremendo, tremendo. Para los que quieren ubicarse un poquito más, los que conocen Jacksonville, estoy aproximadamente a 1 hora y media hacia el oeste, de la península, sí. Y el calor, vos conocés el calor rosarino, que acá nos volvemos locos con la humedad, digo, ¿es un calor igual, es más seco, más húmedo? ¿Cómo es eso? Muy parecido. Cuando hace calor acá, yo creo que hace un poquito más de calor, pero está muy, muy parecido. En el frío también depende de los años, depende de las corrientes como el niño, todo eso depende. Yo me acuerdo en mi primer invierno que estuve acá, cuando llegué en 2015, hacía un par de grados bajo cero y era terrible, ya practicar en el frío, era bastante jodido, pero después no, hubo otros inviernos en los cuales para la época de diciembre estábamos en la pileta, cosa que es rarísimo. Y bueno, este invierno fue duro, así que es como cada 4 o 5 años que se viene un invierno jodido. No te saco ahí del invierno ni del verano, ¿cómo es entrenar con ese frío? ¿Cómo cambia, en qué horario entrenan? ¿Cómo es, digamos, un día de rutina con mucho frío y una rutina con mucho calor? ¿En qué cambia, en qué se van modificando? No, bueno, obviamente uno va a... En los días de frío uno intenta practicar a la hora
A la hora que el sol está más fuerte, que es a partir de la 1 de la tarde, 1, 2 de la tarde, hasta las 3, 4, que ya empieza a refrescar. Obviamente hay que hacer un sacrificio y jugártela, pero en invierno a la mañana es casi muy, muy poco probable que vayamos a entrenar. Y bueno, yo ya no estoy más en el equipo, hoy por hoy ya estoy independiente y tengo todo el día libre, dependiendo las clases, y puedo elegir yo a qué hora quiero entrenar. Entonces eso me da la flexibilidad. Antes con el equipo sí teníamos práctica en equipo y uno tenía que ir ahí a la hora que te demandaba. Pero ahora que estoy en lo mío y ya es verano, intento, en las mañanas está muy lindo, como hasta las 11 de la mañana, y después hasta las 3, 4, 5 de la tarde no es muy recomendable ir, el sol es muy fuerte, no hay mucha sombra donde yo entreno, entonces uno trata de esquivar esas horas, pero después en la tarde, a partir de las 5, está divino de vuelta. Un poco como acá, en definitiva, como decías antes. No, el clima es muy, muy parecido. Esa fue una de las... uno de los factores que me hicieron decidir venir a la Universidad de Florida era el clima. Otro de ellos era la cercanía a Argentina y, bueno, también la cercanía a Orlando, que es donde estaba Hernán Rey, que es con quien entrené mientras estaba en la universidad. Bueno, a ver, está toda tu familia enganchada, creo que también está tu novia, puede ser, no sé si la medio van pasando los nombres, está Cristian Capucci, Fernandito Chiesa, también ahí la gente te va, Gonzalo Merlini, Ale Gianazzo, toda la gente del golf de acá, y bueno, y así que toda la familia escuchando al nene, como te siguieron toda la vida, digamos, sos un poco el nene... el preferido, ¿no? Digo, vamos a decirlo, total, ya tus hermanas se deben haber curado, de parte, soy el preferido de la familia. Sin duda, gran parte de donde llegué y en donde estoy hoy es gracias a todos ellos, porque cada uno de ellos ha hecho un sacrificio y de una manera u otra han aportado su granito para que hoy llegue a estar acá donde estoy. Ahí está, así que ahí mandan besos y saludos, si están, saludo entonces a Juan Carlos, a Patria y a todos los demás. Ale, a ver, digo, para el que no te conoce o que por ahí no conoce tanto tu historia, ¿cómo empezaste a jugar al golf? Porque vos no venís de una familia de golf, o sea, no venís, el golf era una palabra que yo creo que no se debe haber nombrado, pronunciado en tu casa, y un día dijiste, papá, mamá, quiero jugar al golf. ¿Nos contás esa historia? Te la habrán preguntado 50 veces, ¿no? Pero bueno, una vez más. No, bueno, no sé por qué motivo estaba mirando televisión y estaba haciendo zapping. Yo tenía 6 años, 5 o 6 años, y llegué al Masters, no sé por qué motivo, en abril. Y bueno, desde ese entonces yo quería tratar de hacer lo mismo y fui al patio y mi hermano me dio un pisador de brasa y una pelotita de ping-pong y con eso le empecé a pegar. La trataba de meter en la rejilla del patio que no tenía tapa, entonces la pelotita flotaba. Y bueno, ese era el hoyo, después trataba de jugar a donde sea, por toda la casa, rompí un montón de vidrio, ahí que seguro mis padres te pueden contar. Y bueno, siempre quise, le decía, quiero jugar golf, y yo hacía otro deporte, creo que jugaba fútbol, básquet, natación, hacía un poco de todo. Y bueno, llegó un momento en donde me llevaron al golf, y ahí con Lincho me enseñó cómo agarrar el palo, y ya le pegaba de una porque estaba acostumbrado por el pisador de brasa. Entonces la verdad que se me hizo un poco fácil. Creo que a las 2 semanas hubo un torneo en donde me quedé, creo que segundo o tercer puesto, y esa medalla me súper motivó. Tengo la foto con Lincho de ese entonces, y la verdad es que de ese entonces nunca paré. Y bueno, la verdad que fue una carrera increíble, siempre al lado de Lincho, quien me vio crecer. El otro día me dio mucho orgullo verlo hablar y saber que él fue quien me enseñó a jugar golf, ¿no? Qué lindo, Ale, esto que decís, porque bueno, al hincho lo queremos todo y el reconocimiento siempre está bueno, y que te acuerdes de esos primeros golpes de la mano de Gustavo. ¿Cuántos años tenías? Tenía 6. 6 años. 6 años. Y vos, a ver, vos ya querías esa carrera, digo, yo me acuerdo haberte visto de chiquito en el club, ahí... vos no, ni te debes acordar, pero muchos te vimos y vos ya decías que querías jugar y querías ser jugador de golf. Digo, que podría ser, digamos, como, a ver, cualquier chico a los 7, 8 años que quiere ser jugador de fútbol, ¿no? Es decir, che, ¿qué quiere ser?
cuando sea grande, bueno, yo quiero jugar al golf, ¿no? ¿Vos íntimamente ya sabías que querías ir ahí donde estaba ese muchacho de color negro y de remera roja, digo, para tirarte un centro rojinegro también leproso? No, bueno, obviamente Tiger es una gran influencia para todos los golfistas de mi generación y, bueno, las generaciones que siguieron, pero sí, creo que mi papá me dijo que a los 8 o 9 años yo le dije a él que quería ser profesional de golf y, bueno, acá unos 12 años más tarde estoy en esa posición que tanto soñé y que tanto trabajé para llegar ahí. ¿Y en qué momento, digo, porque tu carrera, digo, bueno, vamos a ir a Estados Unidos, vamos a volver, digo, pero ahora estamos en los inicios de tu carrera, digo, fuiste creciendo, fuiste jugando los federativos, fuiste ganando, empezaste a jugar los nacionales y seguiste ganando, digo, ¿en qué momento vos te ibas dando cuenta, o sea, qué cosas te hacían confirmar que ibas por el buen camino? Y a ver, te lo hago con una trampa, sacando las victorias, digo, porque viste, ganar, obviamente que te genera esa, che, yo puedo ganar, digo, pero también hay otros elementos en el golf, digo, en el juego, en pegar, en saber competir, digo, ¿en qué momento te ibas dando cuenta que esto tenía el camino que ya estás transitando y que es que es muy bueno, digamos? No sé si digo, me explico, digo, sí. Digo, la victoria obviamente te impulsa, pero digo, también hay que jugar, digo, para ganar hay que jugar bien, hay que entrenar bien, digo, no es solamente llego, me paro y en el tee gano, eso te puede pasar una vez, no siempre. Yo creo que el haber competido para Argentina a nivel internacional me ha ayudado mucho a darme cuenta la profundidad y la cantidad de jugadores de golf que hay en todo el mundo. He jugado en muchos países, en muchos continentes, pero algo que a mí me marcó fue en el Mundial de 2014 que jugué la última vuelta con John Rahm y él terminó ganando el Mundial, yo quedé segundo a nivel individual, con Argentina creo que quedamos quinto. Claro. Pero yo compartí con él la última ronda y con esa última ronda fue con John Rahm y un australiano que ahora está en el European Tour. Y en otra de las rondas también me tocó jugar con Bryson DeChambeau. Y la verdad es que nada, me sorprendió mucho, me motivó mucho en estos últimos años saber que el nivel mío estaba al nivel de ellos. Obviamente John Rahm en este momento era el número uno a nivel del mundo. Él estaba en la universidad en Arizona, yo todavía creo que me iba al año siguiente a la universidad. Y bueno, o sea, con el pasar de los años, yo competí a nivel universitario, me fue muy bien. Y también, obviamente, uno juega en canchas que jugamos, que se juegan en el PGA Tour, jugando ¿Ya? para la universidad. Yo gané en uno en Aylward, que es una cancha donde se jugaba el torneo de Tiger Woods. Una cancha larga, hermosa, súper difícil, y haber hecho 10 menos en 3 rondas ahí con condiciones difíciles, los greens duros, muy rápido, habla que tenés un nivel para jugar en esa cancha. Después otro torneo fue en Sea Island, en Georgia, que se juega el, no me acuerdo qué torneo, el PGA Tour, que se juega ahí también. Y bueno, o sea, jugar en ese nivel de cancha y haber competido con tantos jugadores que están hoy por hoy en el PGA Tour o Web.com Tour o PGA Tour Latinoamérica, si podés ganar en el nivel universitario significa que definitivamente estás. Podés competir, sí. Pero bueno, darme cuenta cuando sabía que iba a funcionar, no lo sé realmente, porque mismo hoy por hoy, o sea, yo soy bueno, profesional, hoy no sí. tengo trabajo, así que es una profesión muy inestable. Puedes estar pegando muy bien, puedes estar jugando muy bien, hubo un pater que no entró para pasar el corte y bueno, te quedaste afuera. Son detalles, se empiezan a... También como puede ser el pater que en el último hoyo le dio la vuelta entera y cayó y pasaste el corte y fuiste el fin de semana, jugaste dos vueltas muy buenas, entraste en confianza, bueno. Vas a la semana siguiente y ganás el torneo. Pigu Romero cuando gana el New Orleans en el 2008, estaba a 4 golpes afuera del corte, faltando 9 hoyos, hizo 5 bajo el par, 4 bajo el par,
Pasó el corte y terminó ganando el torneo, ¿no? Digo, esa historia de Piguas, ya 2008 creo que New Orleans. Digo, te pregunto, digo, ¿jugaste con Rams y con DeChambeau? Que ya te, a ver, ya había una diferencia de edad y ellos ya tenían un recorrido universitario y vos recién llegabas. Digo, ¿vos no notabas esa diferencia? Digo, obviamente, digo, más allá de que en el momento vos competís mano a mano, digo, pero vos notás que los tipos tienen un algo más que vos todavía no habías aprendido, imagino. No, bueno, en ese momento no lo veía. O sea, yo le estaba jugando mano a mano a John Ram. No me interesaba que era el número uno del mundo a nivel amateur. La verdad es que no, ni lo pensé en el momento. Pero después uno cae y dice, uy, o sea, estuve ahí con ese. Y no, o sea, obviamente son chicos que la etapa de universitaria aprendés muchísimas cosas. Y no solo de golf, sino que de la vida más que nada. A mí me ayudó mucho todo este tiempo que yo estuve acá a organizar mi tiempo, a tener que hacer cosas que no quería, un poco obligado, pero son cosas que me han ayudado a hoy tener que, por ejemplo, ahora tengo que hacer una tarea para el domingo y no, o sea, siempre de chiquita era esperar el domingo hasta las 10 de la noche y ponerme al último momento para hacerlo, y bueno, es como que a poco fui aprendiendo y lo analizo de otra manera. He desarrollado una capacidad mental que ayuda mucho, y esa es la diferencia que realmente te da la universidad. Son 4 años que estás en un entrenamiento mental constante que, combinado con el golf, te ayuda. No es casualidad que los jugadores, el promedio del PGA Tour es como de 33 años. Claro. O sea, los jóvenes son muy pocos los que llegan muy rápido de una carrera muy larga y sí, lo ideal es mantenerse, ¿no? Llegar, digo, claro, se puede llegar. La cuestión, como dicen, en alto rendimiento es poder desarrollar una carrera, ¿no? Sí, definitivamente. Obviamente, a algunos le toca llegar al Tour y se quedan por muchos años, pero hay miles de jugadores que están en el PGA Tour que ninguno de nosotros hemos escuchado su nombre y han jugado en el PGA Tour, están en el Korn Ferry jugando full time, algunos torneos invitan al PGA Tour, juegan algunos en Europa. Hay, a nivel profesional hay muchos jugadores y es increíble. O sea, yo he competido casi a todos los niveles, llegué a competir en el web.com un torneo. Pero los mismos que están en el web.com son los que estaban en el PGA Tour Latinoamérica, los que están en el PGA Tour son los que estaban en el web.com, y es que la diferencia es muy mínima. Es solo un par de torneos que te agarró en un buen momento y saltaste para el otro nivel. Entonces, eso es lo que te hace también estar motivado y saber que en cualquier momento las cosas pueden cambiar muy rápido. Eso ya digo, esas dos semanas que vos decís pegar el salto, también tienes que estar preparado. O sea, no es que, a ver, el golf puede tener esa semana donde salen todos, pero digo, si no entrenás, si no tirás pelotas, si no mejorás la técnica, si no mejorás la mentalidad, todo se fuma mucho más rápido eso, ¿no? Sí, no, definitivamente obviamente uno tiene que estar preparado para esas 2 semanas, pero muchas veces de esas 2 semanas demoran años en llegar. O sea, hay jugadores que llegan al PGA Tour a sus 30 años y han pasado por absolutamente de todo. Por eso lo que te decía antes, al principio de la charla, que la carrera del profesional es muy inestable y que realmente tenés que tener una preparación mental para poder afrontar los momentos malos, porque si no es muy fácil irte y muy difícil de volver. Claro. Aprovechando que hablamos de la Facu, bueno, está acá de la Facu, allá en Estados Unidos, la universidad está acá de Beltrán, que no sé si ya está, si sigue allá, o si pudo volverse a la Argentina, Martín Lor, Flavio Vila, Gonzalo Sánchez Hermelo, Canday que nos saluda, Kevin, bueno, algunos amigos tuyos, imagino, por ahí también, Ariel Gómez, Juan Carlos Aguirrezabal del Trébol, bueno, Agostosti, tu hermana, Marisa, que te tiran besos y demás, el gran Hugo Puricelli, que nos pone golpe de multa a todo el mundo, la persona que menos queremos en el golf, pero no meter la pata. Digo, Ale, digo, ¿cuándo decidiste, hablando un poco ahí que está Cande, digo, ¿cuándo decidiste que el camino era la universidad?
a diferencia de, a ver, podrías haber ido a jugar las pre, las qualis, todas las etapas, digamos, directamente como jugador. ¿Y qué evaluaste a la hora de elegir con los Gators ahí en Florida, más allá de que hayas tenido ofrecimiento? Digo, para los chicos que están escuchando y dicen, che, mirá, para tomar esta decisión yo tuve en cuenta esto, esto y esto, digamos, ¿por qué la universidad? ¿Por qué los Gators? ¿Por qué Florida? Bueno, primero que nada, la verdad que Matías Anselmo de la Asociación Argentina me ayudó mucho y me aconsejó muy bien a mí y a mi familia de lo que era la universidad. Él fue el que me introdujo el tema. Yo me acuerdo, tenía unos 15 años y vino un coach de Estados Unidos, viajó a Argentina de la universidad, creo que era de San Francisco, no me acuerdo bien. Viajó a Argentina solo para venir y ofrecerme la beca 100% y decirme que ellos me pagaban todo, absolutamente todo, y yo lo único que tenía que hacer era estudiar y jugar golf para el equipo. Y la verdad es que eso dejó una revista de la universidad, una universidad impresionante, y con mi familia fue como que lo veíamos medio como una película, pero se veía súper, súper interesante. Y bueno, ahí de ahí en adelante con Matías Anselmo, él nos ayudó, nos educó un poco con el tema de la universidad y bueno, no le veíamos casi ningún aspecto negativo. Y bueno, terminó después de un tiempo y de recibir muchísimas ofertas, Matías empezó a negociar con la Universidad de Florida porque en esta universidad pasaron muchos jugadores que han ido al PGA Tour, unos creo que 30 jugadores que están en el PGA Tour que han pasado. Uno de ellos, Camilo Villegas, Billy Horschel, son los más conocidos en este momento. Pero creo que lo de Camilo Villegas ha sido algo que a mí me ha llevado a pensar en que, bueno, obviamente que haya 30 jugadores que hayan ido al PGA Tour quiere decir que, bueno, algo tiene la universidad que forma. Que te prepara, claro. Y obviamente, y también uno lo mira y dice, uy, bueno, yo puedo ser el próximo, es como que es un poco que te sorprende, ¿no? Claro. Pero bueno, esa fue una de las primeras. Después, como contaba antes, el estar cerca de Orlando para el coach, ¿qué más? El clima. Y bueno, vine a visitar, me gustó, fue la única universidad que visité y acá me Bien. vine en 2015. Así O sea que que, digo, más allá del ofrecimiento, evaluaste, a ver, su obviamente, participación en la universidad, los jugadores que salieron, el clima, la cercanía, cómo tomar un avión y estar lo más directo posible con Argentina, exactamente. digamos. Pero después, volviendo un poco a los objetivos grandes, bueno, mi objetivo principal era o sea, no aprender inglés, pero perfeccionar el inglés y llegar a tener un nivel, porque si el día de mañana yo quería ser profesional, vos por el mundo no puedes hablar español. Realmente, si querés ahorrarte problemas y dolores de cabeza, tenés que saber inglés. Creo que esa fue una de las razones más importantes. Vivir solo, tener que pasar por momentos difíciles solo, vivir solo, creo que era la otra. Y bueno, y la última y la más importante era tener un título universitario. Un título universitario en este país y en cualquier parte del mundo te abre muchas puertas. Y bueno, hoy estoy muy cerca ya para terminar mi carrera, lo cual me pone muy, muy contento porque tomé la decisión de, después de haber hecho 3 años y medio, me quedaba un año para poder terminar y tomé la decisión de volver en noviembre del año pasado y bueno, estoy en un momento muy bueno para poder tomar ventaja y terminar la carrera. Ahora vuelvo sobre la carrera, digo, pero hace segundos decías, con el español, si te querés ahorrar problemas, me gustó esa frase, digo, si no querés tener problemas, hablar en inglés, digo, a todos los que te están escuchando, inglés perfecto, digo, si no, es esto que vos decís. ¿Tuviste algún problema por, a ver, en algún momento no poder expresarte en inglés de la manera que hubiese necesitado en ese momento? No, tengo muchísima historia. Obviamente, yo empecé a viajar cuando tenía 14 años. Viajé la primera vez a Estados Unidos, al Optimist, que se juega en West Palm Beach. Y yo había dos hoyos paralelos y yo había pegado a la izquierda del fairway
y un chico que venía del hoyo de la izquierda pegó hacia la derecha y se cruzó de fairway. Y mientras yo estaba llegando a mi pelota, viene el chico y llega primero, agarra la pelota, pum, la sacude al medio del agua de su hoyo y llego yo a mirar la pelota y no era mi pelota. ¿Y para qué? Yo tratando, llamé a un oficial de reglas, no sé qué, yo no entendía mucho lo que me decían, pero bueno, al final me acuerdo que la pasé muy mal y, claro. me costó como que si fuera una pelota perdida, o sea, porque la otra pelota que quedaba no era la mía, era la del chico, pero el chico decía que él pegó la suya. Entonces claro. Yo para hablar un poco de regla, lo que tendría que haber hecho era haberme metido en el agua, encontrar mi pelota y decir que era mi pelota, lo cual era un poco imposible. Y, ya lo digo, pero de haber podido expresarte mejor, probablemente podías haber resuelto mejor la situación. ¿Y qué pasó? ¿Tuviste que volver a pegar? Tuve que volver a pegar y fue como una pelota perdida, sí. Perdida. Sí. Y bueno, si podría haberme explicado un poco mejor, poder haber peleado un poco más con el árbitro, yo creo que bueno, me hubiera ayudado un poco haber hablado inglés. Pero bueno, esa es una de las primeras anécdotas. Y bueno, después cuando llegué acá a la universidad, miles. Primero que los nombres de la gente que conocía eran todos nombres en inglés que lo escuchás por primera vez y no tenía idea. O sea, yo lo miraba, le preguntaba el nombre cada 10 minutos y al otro día lo veía y no me acordaba el nombre y le decía ¡ey! Y no sabía cómo se llamaba. Pero bueno, esa fue. Y bueno, y después un montón de problemas para expresarse uno en inglés. Poder llevar al día, hasta el día de hoy, se me hace un poco difícil expresarme al 100% lo que quiero, lo que estoy pensando en español. Claro. Obviamente ya con la experiencia uno le busca la manera de reemplazar palabras y tratar de armar frases que traten de expresar lo que querés decir. Pero al principio con mi coach hubo muchas cosas que no nos podíamos comunicar, no nos poníamos de acuerdo, aparte dos culturas muy diferentes y bueno, nos han llevado a muchas peleas. Bueno, es bueno esto que decís, digo, porque primero porque lo superas, como tantos objetivos que tuviste, los fuiste superando y dejando atrás, ¿no? O cumpliéndolos. Pero está bueno, digo, hay que manejar el inglés para los chicos que van, no sé, Valentina, Cande, digo, Paula Badino, que sé que ya están camino a las universidades en Estados Unidos. Vuelvo a la carrera, ¿qué estudiaste? ¿Qué elegiste estudiar y qué estabas rindiendo en estos días? ¿Qué te queda? Bueno, el sistema educativo acá es muy raro, porque, por ejemplo, requiere 40 materias para que te recibas. Y bien. Yo empecé yo declaré mi título de antropología. La verdad que yo no tenía algún objetivo de decir, no, bueno, me voy a graduar de esto o de lo otro. Yo vine más que nada a jugar golf, a aprender inglés y de paso soy a estudiar, tratar de arrimarme lo más posible a un título. Todos los primeros 2 años y medio hacía la parte de esas 40 materias. Hay como 25 que son estudios generales, por ejemplo, matemáticas, ciencias, escritura. Tenés que cumplir requisitos que son... Como un ciclo básico. Sí, exactamente. Y después tenés más o menos entre 10 y 15 materias que son específicas del major, o sea, de tu título. Y bueno, yo empecé con un título de antropología, pero era medio estratégico porque no tenía que tomar clases de antropología, pero tenía que, me permitía hacer todas las materias básicas. Claro. Y bueno, con el paso del tiempo no sabía qué estudiar y hay una persona que se dedica específicamente para trabajar con los atletas y te va orientando, te van anotando las clases, sí, absolutamente todo. Y bueno, esa persona me recomendó estudiar español, que es la primer parte, sería para ser profesor de español. Y bueno, y decidí eso porque la verdad que no tenía mucho interés. Pensé que iba a ser fácil. Dije, bueno, yo hablo español, estudié toda la secundaria en español. Bueno, o sea, lo hago. Y no, la primer clase que tomé no la probé. Arranqué con la pata derecha mal. Arranqué mal y después, bueno, con el tiempo seguí completando las materias y una vez que terminé en 2018
lo que podía competir para el equipo. Ahí solo me quedaban las materias de español, que eran 8 materias. Y bueno, fue ahí que decidí, ahora que volví, declaré español. Y bueno, estoy tratando de terminar el título de español. Pero este título a mí básicamente no me permite mucho, sino que si quiero aplicar debería hacer un máster después, que son otros 2 años de estudio. El objetivo era tener el diploma de la Universidad de Florida. Claro, y es un orgullo seguramente para la familia. Iván Ramírez, Cristian De Caroli se van sumando, a ver, espero no meter la pata. Sergio Aguirre, que se prendió en todos los... en todas las charlas, el capitán del presidente del hockey, a ver, no quiero meter porque esto es tan sensible. Fran Herrera, Ale, hay una bandera de Argentina ahí atrás, ¿y qué tenés allá atrás? ¿Qué, una foto de qué? Acá, estoy en mi cuarto y tengo la bandera de Argentina y ese es un cuadro de Nueva York. ¿Qué tal? A ver si puedo girar. Acá tengo un mapa. ¿Mapa? Tengo acá un cocodrilo de la universidad. Bien. Camino una foto de Newell con Max y con Martino, no tenés nada de eso ahí. No mucho de Newell, la verdad que lo extraño mucho. Chiquito dejaba de ir a jugar los fines de semana al Mitre para ir a la cancha. Y bueno, la verdad que con el tiempo fue como que me fui un poco alejando de todo el quilombo de la cancha. ¿Qué pasión de Newell, digo, porque para que vos dejes de ir a jugar al golf para ir a la cancha, digo, Yo tuve la suerte, me agarró en Argentina todo el tiempo en la época del Tata Martino y cuando salieron campeones, la verdad que era ir a ver ganar a Newell, o sea, era muy lindo, se disfrutaba mucho. Pero bueno, todo este último tiempo de sufrimiento yo dije, no, ¿para qué? Ya está, ya demasiado con el gol. Absolutamente. Ale, hablando de ganar, digo, te repaso algunos títulos. Digo, hay tantos, tengo acá, me corrí un poco porque tengo acá el machete. Bueno, ganaste el ranking federativo. En el 2011 en Venado Tuerto, recuerdo que estuvimos presentes y la verdad que fue una alegría para todos. Te quedaste con todos los títulos en juego, el M15, el M18... el Campeonato Argentino de Menores. Después, bueno, ganaste el Internacional del Hockey, ganaste el Abierto del Sur, el Abierto del Norte, el Litoral, el Argentino de Aficionado, el Nacional por Golpes. Digo, apabullan la cantidad de grandes títulos y grandes actuaciones. Ganaste Copa Andes. Digo, ¿tenés una escala de esas victorias? ¿Dónde los pones uno, dónde pones otra? ¿O qué valor le das a cada una de las...? A ver, a lo mejor hay alguna que no te la nombré, digo, pero... después vamos al extranjero, primero los nacionales, ¿a dónde pones cada título? ¿Cuál es el título que por ahí más recordás que disfrutaste? Me acuerdo uno en Tucumán, el Abierto del Norte, ir a desempate con un local, Augusto Bruchman, y fue increíble haberle ganado en su cancha con su gente. Gran jugador, Augusto Brutman, gran jugador. Un final increíble. ¿Qué más? Hoy Facebook me recordó, creo que hace 7 años, que gané un nacional de menores. De menores. En Golfers, que hice menos 17 en 2 días. Y menos 10 el primer día. Y metiste un par de estas vueltas así estrafalarias, menos 10, menos 9, tuviste un par de vueltas. Sí, algo medio loco, creo que este año ya hice, lo que jugué el año, los primeros 3 meses, hice 2 vueltas de 10 menos, una de 9 menos y una de 8 menos en torneo, en competencia oficial. El torneo que gana el brasilero. El que ganó el brasilero, sí, exactamente. Digo, metiste un par de esas vueltas, digo, a ver, digo, para poner en dimensión, digo, primero tu talento, digo, porque a ver, vos haces 6, 7, 8 menos con una naturalidad que te envidiamos y que por un lado uno admira y por otro lado, che, ¿cómo haces este tipo para jugar bajo par así con tanta facilidad? Digo, pero también un poco lo que hablamos hace un rato, digamos, con esa vuelta bajo el par, no te alcanzó para ganar, digo, porque el nivel de competitividad es altísimo, pero digo, y doy otra vuelta más, vos estás mezclado ahí en ese nivel, digo, es como que es un ida y vuelta, ¿no? Es increíble el golf. El primer día hice menos 10,
Al segundo día hice par de cancha que se sintió como hacer más 5 o más 6. Claro. Y al otro día volví y hice menos 9. O sea, una locura. Una locura. Y bueno, obviamente en este torneo que la cancha estaba jugando un poco fácil, corta, los greens estaban muy buenos, así que la gente ahí se mete mucho pater, o sea, ahí es una competencia de pater básicamente. Y bueno, después hice esa vuelta de par, fue la que me frenó, la que me impidió ganar básicamente, pero no, el nivel es muy bueno y no alcanza con hacer una ronda vuelta, con una buena ronda no alcanza. Una buena vuelta, tenés que hacer 4 vueltas consistentes, si no, una vuelta mala es la que te frena de ganar un torneo. Lo que decías de los detalles, de las 4 vueltas hiciste una en par y esa una vuelta que jugaste en par de cancha, digamos que no alcanza, digo, o sea, es como que el par de cancha ya es, para ustedes es alto, es un score alto si se quiere. Definitivamente, ahí Juanjo Dura mencionaba el Nacional M18 de Mitre y bueno, también eso es un muy buen recuerdo, ya cerrar mi etapa como jugador junior, o sea, como jugador de menor, que justo se dio que el campeonato argentino nos tocaba la federación nuestra y se hizo en Mitre, así que mi último torneo nacional fue en Mitre y bueno, creo que había empatado con un chileno y fui a ese empate. Y bueno, haber ganado en Mitre ese campeonato argentino y a la su vez el ranking fue algo inolvidable. Fue bárbaro. Sí, bueno, a ver, a nivel internacional como amateur, a ver, llegaste a las semifinales del British, del amateur. Del British amateur, sí. Eso fue en St. Andrews, qué lindo, ¿no? Ese fue en Royal St. George. En St. George, donde se va a jugar ahora, este año, ¿no? El Open de profesional de St. George. No estoy seguro. Este año que se suspendió el Open. Pero sí es la cancha, se juega el Open cada 5 años, sí. Claro. La verdad es que ese fue una locura. Me acuerdo, mi primer match me tocó, yo clasifiqué último y me tocó jugar contra el que había ganado la clasificación. Que había hecho récord de cancha, creo que hizo menos 18 también en 2 días o algo así. Y bueno, o sea, yo dije, ya está, o sea, yo pasé el corte así, rasguñando. Colgado. Entré a los matches y me tocó con ese. Y bueno, creo que jugamos 25, ¿cuántos fueron? Creo que fueron 25 puntos que me tocó. Y seguíamos y empatábamos y seguíamos. Y bueno, en un momento le gané. Y no, fue increíble experiencia, me encantó, estuve muy cerca ahí, en la semifinal el chico con el que jugué australiano jugó muy bien, la verdad me ganó muy bien y bueno, yo cometí un par de errores al final, pero bueno, fue una experiencia increíble, a mí la verdad que me encanta jugar en las canchas de links. Usar links. Sí, todo lo que sea links, cancha dura, con mucho viento, a mí me gusta mucho mantener la pelota baja y bueno, uno, y ahí está hablando del desempate, una anécdota que tengo muy buena en San Andreas es que en el torneo que se jugaba en San Andreas, el Links Trophy, el primer día yo jugaba a la tarde, como a las 4 de la tarde, porque hay sol como hasta las 11 de la noche, pegaba a las 4 de la tarde y hice como 4 más, me acuerdo, venía como puesto 150 de 200 personas. Y el corte solo pasaba en 60 o algo así, un número muy bajo. Y al otro día me tocaba jugar a la primera, era como a las 6:30 de la mañana, o sea, una locura. Y fui a ese día y le hice 5 menos, creo que hice 4 más el primer día y 5 menos el segundo día. Y tuve que esperar desde las 10:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. 9 de la noche. Sí. Y bueno, claro. Terminé pasando el corte y jugué otras 2 vueltas en el Old Court, que ahí en St. Andrews. Y no, fue increíble. La verdad que, como te digo, me encanta jugar con el viento, poder visualizar los tiros, analizar cuánto se va a llevar la pelota, cuánto la va a frenar, cuánto la va a mover. Me gusta mucho porque, no sé, me va bien. Te va bien, bárbaro. Digo, y la experiencia de San Andrés es enorme, digo, estar en ese lugar y ver, y pensar que por ahí pasaron todas las glorias
del golf mundial desde sus inicios. Digo, es conmovedor estar ahí, ¿no es cierto, Ale? Sí, definitivamente. Tuve la suerte de ir como 5 veces a jugar en San Andrew y bueno, ha sido una experiencia increíble. Ya al final, obviamente, uno ya va conociendo y te vas sintiendo más cómodo cada vez que va. Pero me acuerdo la primera vez que llegué ahí al green del 18, no lo podía creer. Ver el puente del 18, o sea, ver la cancha desde adentro fue algo increíble. Está el gato Sarlenga escuchando, le mandamos un saludo a Gustavo. Bueno, ahí está tu novia que nos manda saludos, Franco, Cadario, Arielito Trevisan, Ariel, querido Ariel, nuestro fotógrafo, Fred Giuliano. Bueno, voy nombrando algunos. Digo, mirá, pasaron 45 minutos, viste, Ale, la charla se va y nos quedaría tantas cosas para hablar, digo, pero no quiero olvidarme de... Te hiciste profesional, digo, ganaste en la universidad, digo, bueno, no sé si después querés contar alguna anécdota en la universidad cuando ganaste, por equipo, individual, pero digo, esto que decías, te hiciste pro y arrancaste y ganaste hace poco, hicimos el anuncio con tu foto ahí, campeón en Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo, digo, esa victoria para cerrar un buen año, digo, ¿cómo, qué significó eso? Digamos, una ratificación más de ir por el buen camino. Se venía una buena temporada, ¿no? Con el PGA, esperemos que podamos jugar algo de acá a fin de año, pero digo, ¿qué significó la victoria en Santiago? No, bueno, poder haber ganado a nivel profesional destrabó muchísimo. Otro nivel, como los videojuegos, ¿no? Sí, es como que más que nada para la confianza, fue como un boom de saber que, porque la verdad que mi año no había sido para nada bueno en el Latin, no había podido jugar en todos los torneos, me quedaba afuera por algunos lugares porque era no jugué muy bien en la clasificación, en la escuela clasificatoria, lo cual no me dejaba ingresar a los torneos y en los que había entrado no me había ido muy bien. Yo empecé mi carrera profesional con muchos nervios, mucha ansiedad por querer jugar bien desde el principio. Y bueno, como que me fui soltando de a poco y bueno, esa victoria definitivamente cambió absolutamente todo. Arranqué el año de una manera muy buena, o sea, es como que me ayudó muchísimo para mi carrera. Claro, bien. Digo, ¿tuvieron ya alguna comunicación del PGA? Digo, empezaron esta semana, volvieron las mujeres en Estados Unidos. Si bien las situaciones epidemiológicas son diferentes en Estados Unidos, acá en distintas partes del mundo, digo, ¿tuvieron ya alguna comunicación, algún adelanto? Digo, ¿volvieron las chicas? A lo mejor se va pensando alguna posibilidad de retorno. ¿Hay alguna información? ¿Manejan algo? ¿Nada? No, el problema de Latinoamérica está en la logística, o sea, en lo que son los viajes, los hoteles, ese es el problema principal. Claro. Se jugaría acá en Estados Unidos, creo que habría un poquito más de posibilidades, pero con todas las restricciones que hay en este momento, yo creo que está muy difícil claro. Que vuelva. Qué bueno, una pena, verdaderamente una pena, porque pintaba un buen año después del arranque, digo, los tres, hablamos con Franquito, hablamos con Leandro y los tres habían tenido buenos, el cierre había sido bueno, Lea ganando, Franco ganando la escuela. Teniendo, bueno, Lea también salió ahí mezclado con vos ahí en el primer torneo. Franco no, creo que no pasó el corte, pero estaba en ritmo, digo. La verdad que por ese lado es una pena porque pintaba un buen año, digamos. Pero bueno, no habrá que lamentarse lo menos posible. Ale, digo, nos quedan 10 minutos, digo. ¿Sabés qué me gustaría? Que, digo, hiciste toda tu carrera de los 6 años, digo. Sos un referente para muchos. Los chicos te conocen, quien te ha visto jugar, después obviamente uno se va a Estados Unidos y uno, el radar te va cambiando, digo, pero consejo para los chicos, para los papás, che, a ver, ¿cómo hay que tomar esto, digamos? ¿Cómo hay que tomarlo a los 10, 12 años? ¿Cómo hay que tomarlo a los 18 cuando uno ya puede tomar una decisión? Digo, ¿cómo, qué nos podés ofrecer en ese aspecto, Ale? El golf como... Algo que puedo recomendar definitivamente es que no aspires a ser profesional. Eso básicamente se da, las cosas se dan.
tenés que ser demasiado bueno para vivir del golf. Del golf, vivir bien, viven solo el 0.00004% de los jugadores de golf que juegan en el mundo. Entonces, empezar a jugar golf para querer vivir del golf es algo bastante complicado. O sea, sería un riesgo un poquito grande. Creo que el objetivo del golf es poder conocer gente, abrir su mundo, crear relaciones, crear amigos, aprender cosas de la vida. La verdad es que es un deporte hermoso y yo estoy muy agradecido con todo lo que me ha dado, las enseñanzas, y no quiere decir que esté listo. Creo que me falta muchísimo camino por recorrer. Acabo de empezar mi carrera profesional y bueno, uno empieza y cree que porque jugó 12 años de amateur ya está listo, o sea, ya está en el nivel, y no. Es una carrera larguísima, y cuando entras al profesionalismo es absolutamente otro escenario que lo que es el nivel amateur. Las exigencias, la presión, hay muchísimas cosas en juego que cuando jugás como amateur no aparecen. Entonces, que seas un buen amateur no quiere decir que vas a poder vivir del golf. Está clarísimo, le digo. A ver, decías, digo, Tiger, digo, obviamente que es una elite que están en otra dimensión y demás, digo. Pero, digo, vos vas a vivir del golf de alguna manera también, digo. O sea, también la industria del golf hoy, digo, vos que estás en Estados Unidos y ves, tenés otra mirada seguramente porque estás en contacto con algo mucho más grande de lo que nosotros tenemos en Argentina. No, definitivamente. Pero si algo que les puedo recomendar a los padres es que no quieran que su hijo sea el futuro profesional. Claro. Sí, eso sí. Es muy importante. Apoyar a los hijos a que creen un nuevo deporte, a que aprendan, claro, lo que es estar con otros chicos, convivir, competir sanamente. Es muy importante. Y obviamente uno nunca sabe con quién se va a encontrar. Yo he conocido mucha gente que me ha ayudado a lo largo del camino y ha sido todo por el golf. Entonces es muy importante que el golf se use como una herramienta, como muchos jugadores lo han hecho en Argentina, que han venido a los Estados Unidos para poder tener un título universitario y el día de mañana trabajar de eso con un título que los respalda, que es un título muy importante. Otra cosa que les dejaría es que no traten de ganarle al golf. Traten de hacer lo mejor que pueden, pero el golf va a ganar 9 de 10 veces. Así que la vez que jueguen muy bien, disfrútenlo muchísimo, porque las otras 9 que vienen van a jugar mal. Así que es así como es el golf. Y bueno, hay que aprender y saber manejar esos momentos malos, que no sean tan malos. Claro, es muy bueno esto que decís, Ale, digo, porque a ver, vos pudiste hacer todo en el sentido de que podés jugar bien, digamos, pudiste generar distintos estamentos en el golf, pero digo, la mayoría se frustra demasiado con el golf, nos frustramos demasiado el sábado, el domingo, no tiramos pelota, nos paramos en el tee del uno, sale para allá, slide, gancho, filazo, hacemos todos los peores tiros del mundo, digo, y pensar siempre en esta idea, ¿no? Digo, esto que planteas vos, che, te lo digo yo que tengo un buen recorrido, tomalo distinto al golf, está, digo, la verdad que es maravilloso esto que decís, digo, porque generalmente en los chicos está esta cosa del deslumbramiento, que probablemente te pasó a vos con Tiger, digamos, che, está Tiger, yo quiero ser como Tiger Woods, yo quiero pegar desde el hoyo 13 de Augusta a la derecha, desde debajo de los árboles, sacarla así, que pique y dejarla para Águila, y después uno se encuentra con que son pocos, ¿no?, los que pueden llegar a hacer eso, digo, pero está bueno que el deslumbramiento, más allá que está bueno tener ídolos, también dé lugar un poco a sí, esto, tomémoslo algo más natural, ¿no? ¿Qué te parece, Ale? Sí, es muy importante poder saber disfrutar los momentos pequeños de placer que te da el golf, porque, como te digo, 90% no va a salir como crees. No va a salir, seguro. Una vez que aprendés eso y lo entendés, empezás a pensar de otra manera, empezás a aceptar un poco las cosas malas y saber que son parte del juego. Y que te enseña para la vida también, Ale. Ale, si tuvieras que definirte como golfista, si tuvieras que definir las facetas de tu juego, a ver,
en el drive, en hierros largos, hierros cortos, pats. Digo, ¿cómo te calificás? ¿Cómo podés decir, mira, yo soy un jugador de estas características y juego mejor el drive, juego mejor el putter? Digo, ¿cómo es tu autoanálisis? Definitivamente el driver es mi arma. A pesar de que mido 1.68, la exploto, algo que cada vez que juego con jugadores grandes me miran así de arriba para abajo y me dicen, ¿cómo haces? Como Jan Guzmán, el galés, que le pegaba durísimo. Y vos no habías nacido. Después, bueno, el putter obviamente es muy importante. Si no juegas bien el putter, yo tuve una época muy fea por unos 2 años. Mi último año en la universidad y mi primer año de profesional, la verdad que la pasé muy mal. O sea, no veía el hoyo, no le pasaba ni cerca de medio metro, no podía ni ver el hoyo. Tenía mucho que ver con la presión que me ponía, con la expectativa, no podía jugar libre. Y imagínate, o sea, yo la pegaba en green en 2 tiros, en un par 4, pero me hacía 2 o 3 patos, imagínate, o sea, el score está todo en el green. Yo hice un cambio muy grande en mi manera de pensar en el putter después de trabajar con un coach, con mi rutina y todo eso, y me cambió radicalmente. Volví a jugar como jugaba de chiquito, que me paraba, miraba el hoyo y pumba, le pegaba, que entre, que no entre, claro. No me importaba. Ha sido un cambio muy importante y bueno, se ha reflejado también en los resultados. No he cambiado mucho la manera de pegar. Con Juan y Gil trabajamos en el swing el año pasado y seguimos trabajando y me ayudó muchísimo, pero la parte de la pegada está, por lo general, está muy bien y nada, o sea, después el putter es lo que va a definir el score. Claro, 50% del juego está arriba del green, ¿no? Sí, definitivamente. Así que a entrenar putter. Bueno, a ver, hay mucha gente que nos está viendo, Lincho, Gonzalo, le mandamos un fuerte abrazo a... Antes que termine, quiero aprovechar, mandar un saludo, bueno, a todos mis amigos que están mirando, sí. A mi familia, a mi novia, a todos. La verdad es que, nada, el apoyo de ella a la distancia me motiva para seguir adelante. Extraño mucho estar en Argentina, tengo muchas ganas de ir para pasar tiempo con ellos, hacer las cosas que me gustan en Rosario, y bueno, esperar que pase esto, y darle gracias a vos por darme la oportunidad de hacer este video, poder informar a la gente de alguna manera, poder comunicar mis experiencias. Si puedo ayudar a alguien o alguien me quiere escribir o tener preguntas, yo estoy siempre abierto y me encanta ayudar a la gente, así que cualquiera de las personas que tengan dudas, preguntas, estoy acá para responder. Qué bueno, Ale, escúchame, no, venía saliendo, digo, Lincho, se prendió toda la charla, le mandamos un fuerte abrazo a Beltrán Bosch, un fuerte abrazo para él, tanta gente que se sumó. Me preguntan, digo, para ir cerrando y después retomo este gran ofrecimiento que haces y esta cosa tan, tan generosa de compartir tus conocimientos y demás, del tema de los jamones, que le haces comprar a un amigo jamones, ¿eso es cierto, no es cierto? ¿Vos estás en deuda, los encargás, te lo piden? ¿Cómo es la cosa? No, bueno, es un... esperen que estoy buscando el cargador porque se me apaga el celu. Se apaga el celu. Digo, estamos hablando con Ale Tosti, que ahora no lo tenemos en la pantalla, y lo tengo a Mauricio Paduán, que me pregunta, dice, preguntale de los jamones que me pide, no sé si vos le pedís o él te pide a vos, ¿cómo es la cosa? Bueno, hicimos un trato, y el trato es el siguiente: si yo gano un torneo o quedo top 3 en un torneo, o top 5 es. Top 5. Si logro un top 5 en un torneo, él me debe un jamón crudo que trae bien. En el saco. Bien. Así que, bueno, arrancamos bien el año. Ya tengo un regalito cuando llegue a Rosario. En el torneo de México no tuve un muy buen día, pero bueno, en el último hoyo metí un putter como de 4 metros para Verdi y con eso logré un quinto puesto solo. Así que, nada, la verdad que me salvó el jamón. Así que te ganaste un jamón. Bueno, espero que pague, Mauricio, ¿no? Esperemos que pague. No, Mauricio, muy bien. Saludos. Ah, bueno, bueno. Bueno, Ale, muchas gracias. Gracias por este ofrecimiento, esta generosidad de compartir
tu vida allá en Estados Unidos, darnos tantos consejos, estar presente para que aquellos que quieran ir a Estados Unidos puedan contar con vos para que no lleguen así sin que tengan alguna buena información y una buena orientación. Ha sido un gusto hablar con vos. Mirá, charlamos una hora, viste que hoy decíamos, se hace cortísimo porque da gusto hablar con gente como vos que sabe tanto de golf y con tanta experiencia. Te comprometo para más adelante otra charla de estas, para que te podamos ver, para que estemos más en contacto y seguramente cuando andes por Rosario vernos y también charlar un poco de golf. Ahí Santiago Seimandi habla un poco de los quesos también. El papá José Luis siempre manda queso y salame también. Ahí está la competencia, así que bueno, te voy a poner de acuerdo. Te va a tener que poner de acuerdo. Juntemos un día, entonces jugamos y después hacemos una buena picada. ¿Qué te parece? Definitivamente, dale. Cuando quieras armar otro, acá estoy disponible. Ale, un abrazo enorme. Que puedas terminar de rendir. Que pases lo mejor posible este tiempo de lo que quede de esta cuarentena y esta encerrona que estamos. Y bueno, ha sido un placer enorme charlar con vos y verte y después de tanto tiempo. Bueno, muchas gracias y bueno, un especial saludo a mi familia. Y bueno, hay una cosa que no puedo decir, pero bueno, estamos muy felices como familia, que vamos a seguir creciendo. Me parece bárbaro, entonces el aplauso y toda la felicidad por esa noticia. Ale, un millón de gracias. Pasó Alejandro Totti, hablemos de golf número 8, será el martes que viene otro invitado importante como los tenemos acostumbrados. Placer, Ale, los despedimos. Sigan en las redes de la Federación, charlas de reglas, charlas de capacitación con Juan y Gil, con Bollini, con Carlitos Boerio, con Irene Presenqui sobre psicología del deporte, en las reglas con Hugo y con Cristina. Digo, montones de cosas para compartir en estos días de cuarentena. Así que el último saludo a Lale y el saludo para todos los que estuvieron ahí presentes charlando y mandándonos mensajes. Así que nos vemos el martes que viene, chau y muchas gracias. Nos vemos.